En la que es. Los reconozco, valoro y respeto. Sabiduría maya. Domingo 10 de febrero del 2019. Tenemos el día de la estrella autoexistente. Kan Lamat, el quino día número 108 de los 260 quines o días del Solkin. Defino con el fin de embellecer, midiendo el arte, sello el almacén de la elegancia con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder del florecimiento. Soy un portal de activación galáctico. Entra en mí. En el tercer día de portales de activación galáctica tenemos una serie de 10. La energía es más intensa, mantener nuestra paz, nuestra armonía. Continuamos en la trecena maya o onda encantada de la serpiente. Elevar nuestra kundalini, nuestra serpiente interna. Responder a las situaciones en vez de reaccionar. Prestar atención a nuestro cuerpo físico. La estrella, Lamat, es el sello solar maya número 8 de los 20 sellos sagrados. Aquí la tenemos. La estrella, Lamat, brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La estrella nos invita hoy a mantener nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz, nuestra armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. Entrar en discusiones con personas que pues realmente sabes que no te va a llegar a ningún lado. Como he comentado, por ejemplo, aquí hay un vecino que realmente no entiende ninguna razón. Hablar con él es básicamente desperdiciar totalmente tu energía. No entiende de razón, su nivel de conciencia no le deja ver más allá de entonces mantener nuestra paz y nuestra armonía. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. La mayor obra de arte que podemos crear como arte sanos, arte sanas de la vida, es nuestra propia transformación. Integrar nuestra dualidad, reconocer nuestra luz, nuestras sombras, integrarnos. Aspectado en sombra, podemos ser dramáticos, especialmente que estamos transitando un portal de activación galáctica, la energía puede ser muy intensa. Es como ser una estrella de cine en una película dramática, ser más grande todo. Podemos sentir que nada más hay un camino para el despertar. Hay muchos caminos. Todos unos toman más tiempo, unos son más ásperos. Todos llevan al mismo lugar. Y la estrella nos recuerda que cuando practicamos arte es la creatividad, cuando estamos en un estado creativo nos ayuda a mantenernos en el momento presente. Es por eso que el arte es tan terapéutico. El tono 4 que le acompaña, 4 puntos en maya, Kan, tono autoexistente, definimos, en esta onda encantada definimos para... Prestamos atención a nuestras bases, definimos para alcanzar el propósito de la serpiente, elevar nuestra serpiente interna, responder a las situaciones en vez de reaccionar, prestar atención a nuestro cuerpo físico y lo hacemos a través de la estrella. Manteniendo nuestra paz, nuestra armonía, practicando arte, estando en un estado creativo. El tono 4 nos invita a definir ciertas situaciones que requieren nuestra atención. Es fácil postergar o hacernos los desentendidos de ciertas situaciones que requieren nuestra atención. Cerrar ciclos. Un excelente día para cerrar ciclos. No podemos empezar realmente algo nuevo de la mejor manera si no cerramos el ciclo anterior. La vida son ciclos. Los mayas se dieron cuenta de eso. Prestar atención a nuestras bases, a nuestros valores. Cuando nuestras bases son sólidas, todo fluye. Nos guía Kan, la semilla.
El sello solar maya número 4 de los 20 sellos solares, aquí la tenemos. La semilla es representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya, alimento sagrado mesoamericano. Una semilla rica en proteínas y una semilla guarda en sí la conciencia de su potencial. Para los mayas, la vida física es una oportunidad que se nos da para, como semillas, nacemos como semillas para romper esas cáscaras, realmente florecer y llegar a ser lo que realmente somos. Aspectado en sombra, podemos ser muy estructurados, metódicos, prestar atención. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo, permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras, que solamente se limita. El kin análogo es el don del día y es el don del mono autoexistente. El mono aquí lo tenemos, el sello solar maya número 11. El mono ríe, juega, no se toma la vida tan en serio. Y cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a aparecer una situación no inesperada, reír, jugar, no perdernos en el maya, en la ilusión. A veces podemos hacer todo más dramático, especialmente con la energía de la estrella. Entonces, prestar atención, la risa es sanadora. Se nos condiciona que como adultos debemos de ser serios, reír, jugar, sanar heridas de la infancia. El poder oculto del día es el poder del caminante del cielo planetario, la Jun Ben, el caminante del cielo, aquí lo tenemos, es el sello solar número 13. El caminante del cielo es la energía de Quetzalcóatl, de Kukulcán, la serpiente emplumada, un buen día para ayudar a unir el cielo con la tierra y es a través de nuestra transformación. El caminante explora los espacios, vigila, viaja, un buen día para viajar y especialmente liberar creencias que nos limitan. Explorar nuestro viaje realmente personal ha comenzado. El tono 10 es en la perfección y manifestación. Si te gusta lo que estás manifestando, sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta, toma diferentes decisiones. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. El kin antípoda, que es la energía más opuesta, es el reto del día, es el desafío del espejo planetario. El espejo, el sello solar maya número 18, el espejo refleja lo que es, no miente. Nos recuerda que como es afuera, es adentro y que nuestra vida es un salón de espejos, la cual nuestras relaciones nos reflejan nuestras sombras. Lo que nos choca, nos checa. Lo que nos molesta de los demás es algo que es recomendable trabajar en nosotros. El espejo nos invita a poner orden, a cerrar ciclos nuevamente. Nos puede costar. Muchas personas están en relaciones tóxicas, ¿verdad? Que ya no quieren estar, pero de alguna manera nos autoengañamos y qué tal si no encuentro a alguien mejor, o qué pasa si me quedo solo, sola, adelante, cerrar esos ciclos. Continuamos en la luna cósmica, sentir las emociones pero no consentirlas, trascender creencias que nos limitan, mantenernos en el momento presente. Estamos en el castillo azul oeste del Quemar, es de la transformación, estos días son de grandes transformaciones, y a menudo las grandes transformaciones vienen de fuertes sacudidas. Continuamos en la onda encantada de la serpiente, de Chichá. 13 días donde la serpiente, hasta el 18 de febrero del 19, la serpiente marca el propósito, nos invita a elevar nuestra serpiente interna, nos invita a prestar atención al cuerpo, escucharlo, el cuerpo habla. Esos dolores y todo son señales del cuerpo, de prestar atención especialmente en lo emocional. Evitar el reaccionar a las situaciones inconscientemente, emocionalmente, responder más conscientemente, prestar atención a nuestro cuerpo y disfrutar del mundo material. De esta experiencia es maravillosa, pero nos perdemos que sentimos que esta es la realidad. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Un archivo PDF, más de 50 páginas, años de investigación con información valiosísima.
la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Y un video, haciéndote un video, 35 minutos explicándote de una manera simple información la cual tiene el potencial de mejorar tu vida. O si te interesa alguno de los cursos de internet, un curso básico del calendario sagrado Maya Solkin, los domingos lo estoy llevando a cabo, este domingo 17 de febrero, a las 11 de la mañana, son 3 horas, es vía Skype, y si te interesa visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información. Los reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. In Lakesh. Ayun Hunaku, Eva Maya, Emma Ho.